Qué impactante fueron aquellas imágenes en el año 1895, la película La salida de los obreros de la fábrica Lumière. Estamos hablando de los inicios del cine y seguramente los hermanos Lumière son los primeros que van a aparecer en la mente de todos ustedes, espectadores de Cinema Jerez. Un año después, precisamente, de la salida de los obreros de la fábrica Lumière, se da a conocer la primera película de ficción elaborada por una mujer, que es hoy uno de los grandes nombres propios de Cinema Jerez, Alice Guy Blaché. La directora narra la fantástica historia de un hada que produce bebés. En la cinta, los varones nacen de las coles o repollos y las niñas, perdón, de las rosas. Un par de años después, filma su cinta más conocida, Las consecuencias del feminismo. Bueno, pues aquí estamos. Bienvenidos a una nueva edición de Cinema Jerez. En fin, hoy el programa se tiñe de violeta. Hoy viernes, Día Internacional de la Mujer, con este regalo que nos hace nuestro compañero José María Soto, que es un cartel de una película icónica. Le llaman en términos ingleses mainstream de lo que es el feminismo, Thelma y Luis, pero claro, con este color violeta. 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y cómo no, estamos en parte obligados, aunque no hay una obligación legal, pero sí que es verdad que hay que darle su sitio a la mujer cineasta. Pero claro, no queremos tampoco hacer un programa feminista, ¿no? No queremos circunscribirlo a eso, sino queremos hablar del papel de la mujer a lo largo de la historia del cine. Y Alice Guy Blaché, yo creo que representa esos valores. Mercedes Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bonito el comienzo, ¿eh? Muy bonito el comienzo y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que podemos hacer hoy es descubrirle a mucha gente que a lo mejor lo desconoce, algunas autoras, algunas productoras, algunas directoras, y que puedan descubrir algunas películas que nunca han visto y que seguramente le van a sorprender y le van a resultar muy curiosas. Yo no sé, mi amigo Adrián Otero. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ha aparecido ahí alguna otra imagen coloreada? ¿A ti te parece eso una aberración? No, no, porque además era muy típico en la época colorear los fotogramas. A mí lo que me ha sorprendido es que creo haber visto hombres negros, no pintados de negro, sino que parecían que eran de raza negra, y siempre se ha tenido que el cantor del jazz, ¿no?, que pintaba a los personajes de negro, y ahí parecía que eran personajes negros de verdad. Oye, que los hombres nazcan de coles o repollos, ¿tú cómo ves ahí más, de repollo o de col? Me gusta más la col, pero bueno, quitando la broma aparte, la verdad es que sobre la vida de Alice Guy Blaché se ha visto muchísimo en el cine, sobre todo cómo los autores actuales echan un vistazo atrás. Have you ever heard of Alice Guy Blaché? I'm a filmmaker. I've never even heard of that. I've never heard of Alice. I'd heard of her with when no, I'd never heard of her. I think people will think you're making it up. 1895, the Lumières present the first public demonstration of their new invention, the cinematograph, the first reliable method to project motion pictures. Among those invited, a young secretary, she thought, why not use film to tell stories?
Alice Guy writes, directs, and produces one of the first narrative films ever made. Alice is one of the first to utilize many film techniques, including close-ups, hand-tinted color, and synchronized sound. Alice founds her own company, where she directs and manages all aspects of production. Following a two-decade career comprised of... Juego o apuesto a caballo ganador cuando abro Cinema Jerez con Alice Guy Blaschet. Yo creo que esta retrospectiva que hace el cine actual de esta mujer, porque en realidad ella no se habla del cine feminista, aunque sí que aboga por el feminismo en una época socialmente complicada para hablar, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Del divorcio, ¿no? Era una auténtica barbaridad. Pero sí que estamos hablando del gran nombre propio del cine si hablamos de mujeres precursoras, de pioneras, ¿no? Exactamente, además fue pionera en varias cosas, aparte de las imágenes que hemos visto con coloreadas, que ella, digamos, que coloreó algunas imágenes y tal. Ha comentado antes Adrián, y era muy interesante, hace en el año 1912 una película íntegramente con actores afroamericanos. De hecho, además, es una historia que se llama Un tonto y su dinero. Y curiosamente lo tiene que hacer con actores afroamericanos porque ningún actor blanco quiere colaborar en esa cinta. Entonces, curiosamente, ante una negativa de algo, se convierte incluso en una precursora y crea la primera cinta íntegramente con actores afroamericanos. Y además hay que puntualizar, que ya lo dijimos otra vez que hablamos hace unos meses de Alice Guy, que no es que sea pionera dentro de las mujeres directoras, sino que es la pionera en el cine. Es la primera persona que hace una película de ficción, que es importante. No solo la primera mujer, sino la primera película de ficción que hay está hecha por ella. Sin duda alguna. Así que merecido ese lugar, como ya tiene su lugar también en nuestra mesa, don Paco Martín. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy día que se tiñe de violeta porque es el Día Internacional de la Mujer y hablando de la llegada de la mujer, como decía, es que lo ha dicho muy bien ahora Adrián, me ha puntualizado y creo que oportuna y correctamente en el hecho de que es una mujer. Claro, aquí se habla de los Lumière, pero es esta mujer la que da un poco el chispazo de salida, ¿no? Yo creo que en muchos aspectos, quizás por la sociedad en la que tocó vivir, ¿no? Y que desgraciadamente creo que todavía queda coletazo importante, la mujer ha tomado un lado, digamos, oculto, ¿no? Esa frase mítica de detrás de un gran hombre y siempre una gran mujer me parece bastante ridícula, ¿no? Porque podríamos decir también lo contrario, ¿no? Sería también lícito. Entonces, si eso lo extrapolamos a la sociedad, pues detrás de algo rompedor o que un impulso fuerte a cualquier evento cultural o social, o incluso que no hay que la gente se olvida de por qué viene el color morado y de por qué viene en la celebración del Día de la Mujer, ¿no? O sea, esa fábrica de telas de color morado donde murieron esas mujeres. Bueno, pues si, como he dicho, extrapolamos todo eso, nos damos cuenta que detrás de cualquier gran invento también habría una gran, o esa transición, había alguna gran mujer, seguro. También por yo siempre mantengo la idea de que todos los cineastas, yo creo que en general en el mundo de la cultura, de las artes, siempre los grandes han bebido de otras fuentes. En este caso, si yo les hablo a ustedes del cine de animación, pensarán en Walt Disney. Pero claro, ¿de dónde bebió, por ejemplo, Walt Disney? Van a ver a continuación algo que es absolutamente curioso. Una mujer cineasta, Lotte Reiniger, coge una serie de cartones, coge una serie de luces y se inventa una historia que además tiene como protagonista a una pareja homosexual. Les estoy hablando del año 1926. El resultado es Las aventuras del príncipe Ahmed. No sé si les suena, pero esto que van a ver a continuación inspiró a Walt Disney. Claro, todo esto, Adrián, hay que ponerlo en contexto. Año 1926. Sí, pero Lotte Reiniger es una de las grandes... ¿Tú has visto la potencia visual que tiene? Sí, además, te lo estaba contando antes fuera de cámara junto con Merche, ¿no? Yo recuerdo esta película, haberla visto en Televisión Española con 7 u 8 años que la echaban, porque es teatro de sombra,
y viene de la tradición de todo lo que son los muñecos, las figuras que se hacen en Centro Europa, y Lotte Reiniger es una de las grandes directoras del mundo de la stop motion, de la animación. Y además se ve ahí ya un lenguaje narrativo, una estructura de planos, o sea, tiene una riqueza visual que es maravillosa. Es fantástico ver cómo se desarrolla. Sí, y nos creemos que inventamos las cosas, y estaba ya todo inventado. Es que va a cumplir dentro de 2 años un siglo, ni más ni menos, ¿no? Y que es un poco el precursor del cine de animación. ¿Sabéis a lo que me recuerda? ¿Os acordáis del príncipe de Drácula de Coppola? Sí, correcto. Sí. De hecho, en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte hay un pequeño fragmento que se narra en este formato y que es evidentemente una copia. Bueno, no sé si un homenaje a Lotte Reiniger, pero sí que es verdad que hace una semblanza. Y bueno, esta fue la infancia de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, ¿no? El que lo podía ver, porque claro, podía disfrutar de la tele. Claro, esto quién lo disfrutaba realmente, bueno, había televisión y en el cine, pues claro, esto no se proyectaría en salas de cine, ¿no? Yo recuerdo, como te he dicho antes, que esto en esa cadena de la 2 de Televisión Española, cuando teníamos La Bruja Vería y todo aquello. Los años 80 han sido muy buenos. Echaban este tipo de animaciones este tipo de Lotte Reiniger. Exactamente. Ahora es más difícil. Bueno, vamos a remontarnos en sí al concepto de cine feminista. Según se dice o según se cuenta en los libros de historia, que aquí los. Las voces. No, hombre, es verdad, ¿no? Sí, esas voces autorizadas. Pero bueno, otra cosa es que estemos de acuerdo. En el concepto de la primera película feminista, es de Germaine Dulac, una mujer que narra una película, estoy hablando del año 1923, donde hay una mujer que ve que el marido no le hace caso y quiere el divorcio. Claro, esto, insisto, hay que ponerlo en contexto en el año 1923. Yo quiero que vean la secuencia de cómo empieza esta película, que me parece absolutamente maravillosa. La sonriente Madame Vedette. Yo no sé muy bien la traducción al francés, me tienen que perdonar, casi no sé hablar en español, imagínense en otros idiomas. Retrata la historia de una mujer atrapada en un matrimonio donde ya no hay amor. O sea, esto en aquella época, cuidado que no podías ni ir a la esquina de la calle a decirlo. O sea, tú te casabas y era per secula seculorum. Exactamente. Y ella, además, digamos que su marido bromea con ella de forma un poco grosera, como amenazándola con una pistola, como amenazando de que él se quiere suicidar. Ella, digamos que el único punto de evasión que tiene es el piano, y cuando él se marcha de casa le cierra la habitación del piano para que no lo pueda tocar. Es decir, hay una serie de componentes, pero, por ejemplo, cuando decías antes lo de la primera película feminista, mira, de la persona que hemos hablado antes, de Alice Guy, de sus más de 1000 películas que filmó, apenas se han conservado 100 menos. Entonces, decir la primera es muy complicado. Ahora, que tiene un marcado cariz feminista, correcto. Que sea la primera, es complicado. Y aparte, sí, vamos a ir quitándole palabras, ¿vale? Vamos a quitarle feminismo, vamos a quitarle crítica social. ¿Cómo está rodada la película? Sí. O sea, los planos, es brutal, me parece brutal. La verdad que sí, ¿no? Película muda, a propósito, estamos hablando de película muda. Vamos, que a cualquiera que no sepa quién es el título, ni el director o la directora, se la pone, puede parecer de cualquiera de los grandes directores de historia del cine, ¿no? Está rodada impecablemente, con que la verdad que es de agradecer, y además que en esa época, en los años 20, hubiese mujeres al frente de la cinematografía. Uh-huh. No sé si es correcto el dato, por aquí lo tengo apuntado en alguna chuleta, pero tengo tanta información apuntada, creo que son 8 mujeres las que han sido en toda la historia nominadas al Oscar a la mejor dirección. ¿Vale? Porque aquí hay que diferenciar mejor dirección y mejor película. ¿Vale? Estamos hablando de, oye, ser reconocida una mujer como mejor directora. La primera mujer nominada, ya dejamos estas imágenes, porque
nos tenemos que venir mucho más reciente, y además un cine neorrealista, quizás con toques de Fellini, que fue el gran maestro de Lina Wertmüller, con su cinta Siete Bellezas, año 1975, esta mujer se convirtió en la primera dama nominada a un Oscar. Este es el cine en general de Lina Wertmüller. A ver, lo que están viendo, han visto, por ejemplo, hay un señor tocando y tal, es precisamente donde iba implícita la crítica al sistema que ella entendía, sistema patriarcal, evidentemente. Estamos hablando, cuidado, de los años 70, finales de los 60, principios de los 70, ¿eh? Y que aunque no queramos poner apellidos, esta directora también estaba muy significada políticamente. Es decir, es que su cine es muy particular, además muy, un cine muy de los 70, por lo que estamos viendo. Está muy apegado también a su época. Y sobre lo que decía de mujeres que han sido nominadas como directoras, posiblemente no hay muchas, pero sí es verdad que en otros sectores sí ha habido bastantes. Es decir, el montaje en el cine mudo principalmente estuvo en manos femeninas. Uh-huh. Principalmente porque el montaje se consideraba un trabajo femenino porque era similar al que sería como la costura, por decirlo de alguna forma, o algo así. Entonces, montadora, guionista, ahí ha habido un gran germen, que lo que es verdad que para directoras, tienes tu razón, han sido pocas. Bien. Es que estaba ahora buscando, porque me acordaba de una película, por el título, que es parecido, que es la de Siete Veces Mujer, con Shirley MacLaine y de Vittorio De Sica. Una película que había hace ya mucho, mucho tiempo, pero que cuenta siete historias de siete mujeres distintas. Ajá. Oye, va a estar bien que me digáis los títulos que he olvidado, sobre todo, no se pueden imaginar la retahíla que me ha dado aquí el amigo Adrián Otero, buen entendido en la materia, que me irá recordando todo aquello de lo que yo no hablé hoy, pero evidentemente, ¿cómo era aquello de están todos los que son, pero no son todos los que están? Algo así, más o menos. Bueno, yo tengo curiosidad, ¿cómo fue aquella película? Vamos a ver un fragmento, porque se tradujo como Siete Bellezas, pero el título original de esta película italiana de Lina Wertmüller, como digo, la primera mujer en ser nominada al Oscar como mejor directora, era Pasqualino Estebeleche. Creo que lo he dicho bien. Y este es un extracto precisamente de esa película que fue nominada por su directora. A ver, ¿a quién os recuerdan esos planos tan cortos, tan cerrados? Es un poco spaghetti western. Es que estamos hablando, ¿vale? Estamos hablando de la Italia de los 70, años muy convulsos, políticamente muy marcados entre derecha e izquierda, y no es de extrañar que una mujer entrase dentro del cine para intentar retratar lo que era el machismo y el feminismo, y parece ser que esta película va en esa línea, con muchas condicionantes políticos, ¿no? Sería curioso cuando vemos ahora esta película y sobre todo otras películas, ¿no? El verlo con el prisma actual, ¿no? El verlo con esa forma de ver la sociedad que tenemos hoy en día. Seguramente lo que nos parecía antes, joder, fantástico, me veo eso, lo vemos y dice, uff, vaya, qué carga, ¿no? Tenía, vaya carga de machismo intrínseco que tenía esculpido a hierro, ¿no? La película. Claro, juzgar con los ojos de ahora, algo que se hizo antes, ahí a veces que mantener un equilibrio y respetar. O sea, a mí
Yo seré una gran defensora siempre del hombre tranquilo de John Ford, independientemente de lo que lleve detrás, ¿sabes? ¿No? Entonces la circunscribo a su época y a su punto y ya. No, es que ahora incluso hay un montón de cosas que son hasta racistas, ¿no? Lo pero visto, porque además yo creo... ¿Cómo se quiere? Ya no solamente es tema de feminismo, es que es todo. Todo. Que como Merche ha dicho, yo creo que tiene más importancia darle el valor a estas películas en la época en la que se hicieron, que ahí es donde tiene realmente la carga política, feminista, social del momento. Es más importante que verla con los ojos de ahora, porque nosotros tenemos ya un recorrido, pero que una persona en los años 70, una mujer, haga esto, me parece más importante, porque cómo tuvo que ser la sociedad de la época cuando fue al cine a ver esta película. Saldrían totalmente escandalizados. Escandalizados, claro, indignados, exactamente. Sin embargo, hablando que estaba comentando tú del hombre tranquilo, sin embargo, el hombre tranquilo es, en parte, es muy feminista. Sí. Es muy feminista. Lo defiendo yo también eso, ¿eh? Sí. Bueno, y lo que se habrán quedado en las salas de montaje, ¿eh? El metraje que se habrá quedado en las salas de montaje por censura y, lo que es peor, por autocensura, de los directores y directoras. Bueno, Maya Deren, otro de los nombres propios que hoy traemos en la mesa de Cinema Jerez, es esta mujer. Yo tengo que utilizar la chuleta porque no la recuerdo, pero bailarina, coreógrafa, poeta, escritora, fotógrafa, maestra y directora de cine. Maya Deren, la que es considerada la pionera del concepto avant-garde y que retrató en sus cintas el mundo, atentos, de Salvador Dalí y de Luis Buñuel. Normal que el resultado sea lo que van a ver a continuación. Bueno, esto que están viendo es un cortometraje que se llama Redes en la tarde. Se rueda en 1943 y la directora se cuestiona si los sueños tienen una línea de comunicación directa con nuestro inconsciente, retratando un sueño que se repite cíclicamente. Oye, ahí le tengo que dar la razón. Yo sueño unas cosas un montón de raras. Pues claro, subir la escalera, a mí me recuerda a la línea del exorcista, fíjate. O no, año 43, justo 30 años antes de que... Esto es el exorcista, no me digáis que no. Subir así... Y vértigo también. Pero, ojo, pero perdón, Adrián, año 1943. Oye, hay que tener un empoderamiento brutal para coger una cámara y rodar esto. Claro, pero yo creo que aquí, más que directora, y a no ser que los de la mesa me digan lo contrario, creo que es una artista plástica en todos los sentidos. Es más, que esta señora, igual que le pasaba a Dalí o muchos artistas, que el cine, que era un arte en boga, utilizó la película para hacer eso, pero que hubiese hecho pintura, poesía, hubiese hecho cualquier otro tipo de arte, pero no llega a ser cine, como lo conocemos. Ella utiliza el cine como herramienta. Exacto. Exactamente. Sí. Yo, por ejemplo, mira, este programa vale un poco para eso, para descubrir a este tipo de personas. Yo la desconocía, lo reconozco y lo pongo sobre la mesa. Entonces, sí, investigando un poco sobre ella, coincido con Adrián, ella llamaba a estas películas películas de cámara, que decía, no van dirigidos a un gran público, sino a un público intimista. De hecho, ella las exponía a universidades. O sea, su interés era meramente artístico. ¿Qué pasa? Que después nosotros podemos disfrutarla también. Sí, y no es muy interesante. Curioso, además, que y se base en este en tan concreto con Buñuel, que era un machista redomado. Claro. Que es curioso, ¿no? Sí. Y Salvador Dalí, admiraba, que digamos que él estaba entre dos bandos, para decirlo de una manera sutil. Más que machista, era un misógino. Bueno, y ya que has nombrado al Fresico, hay que recordar que Dalí trabajó con Gisco haciendo, recuerda, la famosa cena de los sueños. Correcto. Bueno, llegado este momento, yo iba a dar directamente paso al vídeo. Creo que estoy en mi potestad, en la libertad de... Pero tengo miedo. Aquí a mi diestra hay un señor que parece ser... tiene determinada aberración a que una imagen original sea coloreada. A ver, imagínense, una directora de cine, Louise Weber, que además dicen que es la precursora norteamericana del cine de autor. Año 1916, y ella graba o rueda una película que se llama Zapatos, ¿vale? Claro, hay alguien que la ha cogido y ha hecho una... Te miro a ti porque me das miedo. Coge la imagen original... Fíjense cómo sería en el año 1916, la remasteriza a 60 frames en 4K y la colorea. A mí me parece una delicia ver esto, que es un documento del año 1916, pero
te tengo que pedir permiso. No, no, ponla, vamos a verla, pero... No, hombre, pero si después me vas a dar un palo monumental, no, no. Mejor para qué, ¿no? ¿Para qué pasar este disgusto? Vamos a verla, vamos, vamos a verla. A verla. Sí. Zapatos de Louis Weber, ojo, año 16. Yo no me quiero ni imaginar el curro que ha tenido la gente que ha remasterizado este material. No me quiero imaginar cómo llegó el rollo de cinta, pero qué maravilla. Estamos... Bueno, yo estoy viendo aquí qué maravilla, se me cae la baba y tengo aquí poniéndome morritos a Adrián Otero. Pero qué te... Venga, cuéntame, porque ¿qué te pasa? Que le sobraba el color totalmente. ¿Cómo que le sobra el color? Le sobra el color totalmente. Me parece una aberración que la haya puesto con él. Ve, aberración. Con la que hemos visto al principio de Alice, que estaba coloreada en su momento por ella. Es que esto es como intervenir en una obra de arte. Si tú ahora irías al Prado y pintarías las Meninas porque te parece que le falta color a Velázquez. Es no que sé. Yo creo que esa comparación... Ya. Es que además, antiguamente se utilizaban, igual como en la fotografía, las anilinas. Que es una pintura especial para... Entonces, es lo complicado, las anilinas te quedaban hasta bien en muchos momentos. ¿Tú, por lo tanto, estás con Mercedes y Adrián? A mí no me termina de convencer este color, la verdad. A mí se me cae la baba viendo esas imágenes. Sobre todo, a propósito, que ella es también protagonista de la mayoría de las películas en una mujer, hablando de empoderamiento, ¿no? Ella producía, ella guionizaba, ella dirigía e interpretaba. O sea, que Louis Weber me parece, en fin, un ejemplo, año 1916. A mí lo que más me interesa de esta directora es lo último que ha dicho, que es productora. Y eso en el cine ha sido muy, muy complicado, porque ese es el escalafón más alto. Es decir, la persona que realmente domina la película, como quiero que se haga, quién la va a hacer, y entonces es el papel que me interesa de Louis Weber. Hay algunos estilos de los que estamos hablando esta noche en Cinema Jerez y aparece una expresión, la nouvelle vague. No sé si también lo digo bien. La nouvelle vague. A ver, decidme, ¿qué es eso exactamente? Bueno, fue la nueva ola de cine francés que se crea con cineastas que en principio no eran cineastas porque eran críticos de cine a través de la revista Cahiers du Cinéma y empiezan a hacer cine en la calle con gente de la calle. Pero creo, o yo soy de la opinión, que hay muy poco cine nouvelle vague. El resto ya terminó siendo cine y dentro de la industria. Bueno, ella dicen que es la abuela o la pionera de la nouvelle vague, Agnès Varda. Vamos a ver cómo era su cine, que además hasta hace muy poco tiempo, y de hecho hoy día, se sigue reconociendo, ¿no? Interesante sobre todo el prisma, ¿no? Cómo ella retrata a las personas con el objetivo de la cámara. Là où je suis, il y a seulement des mots et des visages. En un día en el que todo se tiñe de violeta, porque estamos en el Día Internacional de la Mujer y estamos hablando del papel de la mujer en la historia del cine, creo que el nombre de Agnès Varda hay que ponerlo en letras mayúsculas, ¿no? Sobre todo porque era una mujer que no tenía miedo de nada. O sea, le importaba tres cominos lo que de ella se dijera. Y aparte de todo esta bondad que estamos diciendo, que estamos contando, yo además a la gente le invitaría, haciendo un paréntesis, a que siguieran y escucharan un grupo que se llama Nouvelle Vague, que se dedica a hacer versiones, pero a su estilo, con gente. Algunos son artistas, de hecho hay alguna actriz española que ha cantado con ellos, son franceses. Les diría que lo siguieran, porque algunas versiones increíbles, algunas interpretaciones de clásicos increíbles. Uh-huh. Vamos a ir a la primera vez que una mujer española, Carla Simón, ganó el premio en Berlín, ¿no? Con la película... Yo te tengo que cortar, creo que hemos dado un salto
brutal, y tenemos que recordar a muchas directoras, cineastas, mujeres que en el cine español ha tenido muchas antes de hablar de Llorando con Nu, de Carla Simón. Pero espérate, es que tengo pendiente a Kung Fu Panda 4, que se estrena esta noche. Tú me vas a perdonar. Ya, pero yo creo... Perdona, me duele lo fofo. Tengo que hablar pero de aquí, Kung Fu. Pero aquí tienes que estar, Merche, olvidarnos de... Yo sé que en la lista de cineastas es que no nos vamos a olvidar, tú tranquilo, va. Pero dame tiempo, porque tampoco nos vamos a empachar de Violeta, que es el Día de la Mujer, pero también hay estrenos que habrá que informar a la audiencia. Por lo menos nombrarlas. Sin duda alguna. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si a mí se me olvida un nombre, que seguro se me va a olvidar algún nombre, tú me lo recuerdas, ¿vale? Así a modo de reproche y me dejas por ignorante de la vida. Pero quiero recordar la película Alcarrás, compañeros. Lo mismo jugamos un poco con la escaleta hoy de títulos, porque siempre me pasa que nos quedamos corto de tiempo para analizar todos los títulos. Alcarrás. Carla Simón ganaba en el Festival de Berlín, la primera vez que una mujer ganaba en Berlín, y lo hacía con esta película... Sí. Creo que el año pasado fue, ¿no? Sí. ¿Vale? Alcarrás. Vamos a recordarlo. Oh, jornalé, no matinaría tan. Si el marqués hagués de batre, ya nos hauria mort de fam. Yo no canto per la veu, ni a l'alba ni al nou dia. A ver, la crítica encumbró a Alcarrás como una de las mejores cintas españolas del año. Pero claro, una cosa es la crítica, otra cosa es la aceptación, otra cosa es el público. Alcarrás, eso sí, el hecho es que ha sido la primera película española en ganar en Berlín. Ahí no hay más tutía. Nos podrá gustar más o menos. Y otra cosa es el paso del tiempo. Es decir, hay películas que están muy... pegadas al sino de sus tiempos, a lo que en este momento se hace, en este momento se pide, en este momento se subvenciona. Yo honradamente no sé cómo va a funcionar Alcarrás dentro de 10 o 15 años. Entonces, ¿tú crees que el eso tiempo, habrá que verlo? ¿Tú crees el tiempo, que el tiempo la pondrá en su lugar no para bien respeta, o para mal? ¿No? A mí personalmente no me termina de llegar, pero eso es algo muy personal, pero que muchas veces el tiempo determina colocando las películas en su sitio o en otra. Y hay veces que hay películas muy apegadas a su momento político, social, económico, es decir, es normal por otro lado. Pero bueno, ya veremos cómo... Yo me abstengo de cualquier etiqueta, que si no sé, Berlín, que si es mala. A mí es mala, una película que te deja ahí totalmente indiferente. Es más, son de las películas que, si no fuera por lo que es, al cuarto de hora estás quitándola. Diciendo, paso, no me comas. Te fijas en verla porque sabes que has recibido un premio, sí. Y dices, bueno, vamos a ver si lo que ellos han visto, sí, lo logro ver yo, por decirlo de alguna forma. Bueno, Nomadland, esta sí que también pasó a la historia por ser la primera vez en que una mujer de ascendencia asiática fue nominada al Oscar. Y lo consigue, lo gana. Fue en el año 2021 por la película Nomadland. Ella es Chloe Zhang. Nomadland, aquí volvemos a lo mismo de los premios en Hollywood. Volvemos a la interpretación de la crítica, del público. Nomadland, ¿es cine Nomadland? Yo pregunto, ¿eh? O sea, y además lo hago sin tapujos. Me parece un documental muy bien estructurado, pero no sé qué opinarán ustedes. You're one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am. And they sometimes call you nomads. Yo lamento decir, y aquí no quiero restar mérito ninguno a Chloe Zhao, la directora, pero yo no entiendo que esto sea una película cinematográfica. Creo que es una película documental, muy bien hecha, técnicamente impecable, con unos planos poderosísimos, con una narrativa brutal, con la protagonista, que es maravillosa. Pero la pregunta es, ¿esto es cine? Está en una línea complicada, está en una línea complicada. No lo sé. Que a lo mejor no era la película para ganar el Oscar ese año, sí. Buena película, buen documental, como quieras, sí, sí lo es. Pero yo creo que está ahí en esa línea difusa que te deja un poquito. Pero bueno, tú lo has dicho antes, los premios son... Pero perdona, mejor dirección, mejor película, mejor montaje y mejor guión adaptado. O sea, que, perdona, Peter Jackson, Señor de los Anillos, échate un lado que viene Nomadland.
Yo alucino, vamos. Pero que es un, pero yo creo que es un tema que de los Oscars que además, dentro de poco, a propósito, tenemos los Oscars este fin de semana. Este fin de semana, por eso te digo que llevamos muchos años y durante muchas épocas han sido premios con una cierta ideología y demás. Quizás simplemente que sea lo que se ha hablado otras veces, que es cupo. Cupo, implementar el cupo. Vamos a, entre comillas, tener contenta una parte de la audiencia diciendo, mira, que sí, que también bueno, y tenemos... Y el tema asiático, el tema asiático en Hollywood, que ha ganado gran protagonismo en los últimos años. Bueno, vamos con estrenos. Enseguida más de esta noche violeta, el Día Internacional de la Mujer, y estamos analizando precisamente la aportación de la mujer en el cine. Muy femenino el programa de hoy, pero claro, es que también hay que hablar de los estrenos. Y para mí la película más interesante que se estrena esta noche es esta. Oh, es hora de dar el siguiente paso en tu viaje. Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón. Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz. Paz interior. Paz interior. ¡Fuera de mi playa, mantarraya! Pan, por favor. Dimsum al vapor y salsa de soja que dé sabor. Nah, si es que se me va, no me concentro. Kaelo, soy muy fan. Cuando posea el punto. Hombre, vuelve Tai Lung, que creo que era el malo de la primera entrega, el malo malísimo. Bueno, que me gustó la primera entrega de Kung Fu Panda, que me divierto con toda la saga. Creo que Florentino Fernández, el narrador, le da vida y alma a este personaje. Recuerdo aquella frase mítica de no me des los fofos, que me duelen los fofos. ¿Cómo me identifico con...? Es que yo veo a Kung Fu Panda y me veo a mí en el espejo. Cada vez me parezco más. Bueno, yo creo que tiene mejor silueta. Pero quiero decir, qué divertido es el cine con películas como esta. Es muy divertido, se echaba de menos. Además, cuando estábamos en plena pandemia, no se sabía si Kung Fu Panda 4 iba a salir o no. Es el antihéroe perfecto. O sea, para mí es divertidísima y yo estoy deseando ir al cine con mis niñas para verla. O sea, sí, esta sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Absolutamente. ¿Os habéis dado cuenta que es la primera vez en toda la noche que nos ponemos de acuerdo en algo? Con Kung Fu Panda, la cuarta entrega. Ojo que es verdad. Porque que... llevamos un niño dentro. Total. No, pero te voy a decir una cosa, niño exigente, porque hasta los críos, oye, mi hijo Arturo, yo recuerdo de pequeño que era el primero que decía, papá, qué película más mala, y cuando veía películas de la talla de Shrek o de Kung Fu Panda, amigo mío, ahí no hay ninguna duda. Pero porque tenemos que decir, siempre hablamos de Disney, de Pixar y más, lo que hizo Steven Spielberg con DreamWorks, es de agradecer, ¿eh? Que parece como que no, pero... fue un boom y todas esas sagas de Shrek y Kung Fu Panda son una genialidad, ¿eh? Y que los niños tienen criterio, es decir, que no vamos a darle, o sea, un buen producto infantil. Sí, totalmente de acuerdo. Pues ahí la tienen, Kung Fu Panda, que se estrena esta noche en las salas de cine. Vamos con la última producción de Netflix. Oye, me gusta la idea de recuperar el concepto de la princesita, del dragón en la torre. Ahora que estamos hablando de la mujer, pero claro, Shrek era un poco lo que rompía con eso, ¿no? Con la princesita, no, espérate, que va a ser la princesa la que salve al caballero. Pero curiosamente, Damsel, que es el título de la última producción de Netflix, nos trae una historia de hadas, de dragones, de princesas, de caballeros. En fin, vean el avance. I have made a match. A prince. We need this. Your people need you. I need you to listen to me now. I don't trust them. They may be royalty, but that doesn't make them good people. Your hand, child. Close your eyes. I've got you. Dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, con la interpretación de Millie Bobby Brown, Nick Robinson, Angela Bassett, Robin Bright, es Robin Bright Penn. La princesa prometida. La princesa prometida, ni más ni menos, ¿no? Bueno, una historia de princesas. Es verdad que lo de la princesa
que siempre es salvada por el príncipe azul, ya, oye, se hace casposo. Pero yo creo que esta película nos retrotrae ese mundo, oye, con el que hemos crecido nosotros de esta generación. Bueno, yo no, vosotros sois más jovencitos todos, pero yo he crecido con eso. No sé cómo veis la película. Yo te digo que a mí me parece lo que tú estás contando, pero con ese anverso de Stranger Things, ¿no? Del mundo oscuro, ¿no? Y encima teniendo la protagonista que tiene, va por ahí los tiros. A mí me da buena, como dirían por Flamengo, qué buena vibra, ¿no? Tiene ahí de la película que te pueda enganchar y verlo, vamos. Sí, sin lugar a duda. Va a luchar contra un dragón. Y cuando estuve viendo el tráiler me acordé de la Teniente Ripley. Y digo, igual que luchar contra alguien, aquí vamos a matar a un dragón. No, pero está muy bien. Además, la actriz está en estado de gracia. Hay un sector de la población que la sigue mucho. Las películas de Nolan Holmes estuvieron muy divertidas, la verdad que sí. Entonces, bueno, pues habrá que darle una oportunidad. Bueno, quitando esta superproducción de... Oye, que a propósito se han gastado la pasta, por lo que estoy viendo, ahí esto no ha costado... Dos duros. Dos duros, ni dos pesetas. Fíjate qué antiguo, dos pesetas. En fin. No sé si habrá costado dos pesetas la película que viene a continuación. No es una crítica, que ya está aquí Adrián con la lengua. Hombre, te estoy viendo de reojo. Y Paco Martín lo veo extrañamente callado. No, estoy aquí. Estás preparado, ¿no? Para soltarla. Le digo todo esto porque la siguiente película es Por tus muertos. En fin, suena un poco raro y suena un poco feo. Pero es que se llama así la última creación en la que tenemos a José Mota como protagonista. Película española. Antes de hacer comentarios, vamos a ver el avance. Sí. Y ya me decís qué es lo que os parece Por tus muertos. Miguel Palacios, guitarra y fundador de los Metralla. Bueno, de eso hace ya mucho tiempo. La España de los 80 no se puede entender sin los Metralla. ¿Pero siguen vivos? ¡Miguel! Sí. Vengo a sacarte de aquí, tronco. Al viejo estilo de los Metralla. Volvimos a los escenarios. ¿Qué hostia tiene? Se avecina el resurgir de Metralla. ¿El pollo qué opina de todo esto? Sí, pues en cuanto se lo hemos dicho al pollo se ha quedado muerto. Él es Miguel, el guitarra, y Valen, el batería. A partir de ahora serás el pollo. Soy vegano. Entonces, repollo. Bueno, a ver, yo voy a dar mi opinión primero, ¿vale? Vaya por delante que a mí José Mota me encanta. Me parece un excelente humorista. Creo que esa capacidad que ha tenido para durante tantos años seguir divirtiendo al gran público, yo creo que hay que quitarse el sombrero con José Mota, uno de los grandes humoristas y comunicadores de España. Otra cosa sí es verdad, a la hora de ver sus películas, ahí ya sí que me tengo una opinión un poquito más floja. Creo que pierde fuelle, que pierde un poco su esencia. En este caso hay acompañado de actores como Jorge Sanz, Marta Belenguer o Carles Francino, incluso, que está ahí. No sé, ¿qué sensación tenéis? Yo sensación que Jorge Sanz es un genio, que lleva muchos años viviendo del cine sin haber hecho una película en su vida. Me parece una genialidad lo de Jorge Sanz. Y me cae muy bien, pero me parece una genialidad. ¿Pero por qué te ríes, Paco? Hay veces sonrisas tuyas que te delatan más que cualquier comentario. Hombre, claro, porque siguiendo un poco, que la verdad que Jorge Sanz ha enganchado un montón de títulos que ha estado ahí metido, increíble, desde la primera vez que lo vemos en Conan. Siendo un crío. Buenísimo. Sí. Y mirando así a Nadiuska, ¿no? Como caía. Pues de ahí a todo lo último. Pero que lo que vemos, yo tuve la fortuna de conocerlo este verano en el South Festival, y es igual, ¿no? Es un personaje que es igual de gamberro como se le ve ahí. Que en la vida real. Que en la vida real, ¿no? Y lo otro del título es que Por tus muertos a mí se me viene a la cabeza la película de Martes y Trece, ¿no? De aquí huela muerto, pues yo no he sido. A propósito, maravillosa película que me encanta y no me canso de verla. Pero está en la línea de eso, de películas de humoristas, es decir, bueno, de vez en cuando sale alguna, pues, oye, tiene su público, tiene su sector y ya sale, ¿quieren ir a verla? Oye, ¿recordáis la época cuando salieron los DVD, que cada vez que comprabas un DVD, una tele, había una película pegada con celofán que era Romeo debe morir? ¿Os acordáis de aquella película que te la regalaban hasta con un paquete de magdalenas? Romeo de... Es que me ha llamado la atención porque hay una película que se estrena hoy que es francesa y que se llama Vincent debe morir.
Resulta que este tipo, el protagonista, todo el mundo quiere pegarle. Y no sabe por qué, pero cada vez que se acerca alguien a él es para darle un cate. Así que él tiene que morir. Vamos a verlo. Hola, Balzan. Siento llegar tarde. No te preocupes. ¿Todo bien? Sí, perdona, Elena no me ha dado tiempo a actualizar mis fotos de perfil. Bueno, ¿te has peleado? No, no, es que un chico de prácticas de mi empresa me golpeó con el portátil. ¿Lo dices en serio? Sí, va en serio. Y luego nuestro contable comenzó a clavarme bolígrafos, ¿sabes? ¡Ah! 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 No sé por qué lo he hecho. Vamos, no llores, señor. Vamos a intentar entenderlo juntos. ¿Me tomas el pelo? No, es verdad. ¿Pero lo hicieron sin razón? Yo no me peleo, me agreden. Tú también debes evitar que te miren. ¿Es un virus? La pregunta no es por qué, sino cuánto nos queda. Vincent debe morir. Yo no sé, es curiosa la película, ¿eh? Que todo el mundo quiere pegarle a tu con pegarle, matarlo directamente. ¿Es que la premisa de la que parte? Muy buena, cine francés tiene muchas veces estas cosas, entonces a mí, por ejemplo, me motiva a verla. O sea, yo quiero saber qué pasa con este personaje, porque además no todo el mundo quiere hacerle daño, porque de hecho con la chica que está cenando, en principio, entonces a ver qué pasa. A la chica, por lo que se ve, no le han entrado ganas de pegar. A ver qué pasa en los postres, ¿no? En los postres, exactamente. Yo estoy con ella y con una de las frases ha puesto ahí, ¿no? Fresca, ¿no? Me parece que sí, el título es fresca, una película fresca. ¿Cómo se agradece cuando llega algo original, algo diferente y que te... Uf, porque hay tanto pestiño, además, sobre todo pestiño, igual en cuanto a temáticas y a guiones. ¿Os acordáis cuando llegó La cena de los idiotas? O sea, yo todavía lo recuerdo. O sea, yo creo que fui tres veces a verla en cine. Yo hago muy poco eso, de verdad, pero es que fue maravillosa. O sea, es un soplo de aire fresco. Sí. Los franceses a veces hacen esto y está muy bien, ¿eh? A propósito, me ha corregido mi compañero en realización que he dicho celofán y me dice que no es celofán, que es Tesafilm. ¿Eso es así? Bueno, Tesafilm es la marca. La marca. Vale, entonces, compañero, me estás aquí metiendo la cuñita que tengo que decir la marca, en realidad, porque es celofán de toda la vida. Al menos a mí me han criado así en mi barriada. Película española, otra. Los pequeños amores. Celia Rico ha presentado esta película en el Festival de Málaga. ¿Qué te ocurre ponerte a pintar ahí fuera con una escalera? Es que no entiendo por qué no llamas a un pintor. Porque son unos careros. Pues se le paga y ya está, como hace todo el mundo. ¿Le has hecho vinagre? No sabe nada. Cuidado. ¿Cuánto te han pedido? 2.000. ¿2.000? Mañana hablo con ellos. Mamá, por favor, qué vergüenza. Vergüenza les tenía que dar a ellos 2.000 euros por darle a la pistolita esa. Además de relaciones familiares, hablan o la historia cuenta cómo es la entrada de las mujeres en los 40. Que yo no sé si eso está... Mercedes, te pregunto, tú eres muy jovencita todavía, pero, no, pero cuando llegues a los 40, ¿cómo? ¿Hay un cambio tan grande? Yo no sé. O es una cuestión de cliché. Yo creo que esto va en función de la persona, ¿no? Yo creo que va en función de la persona. Es cuestión de cliché y cuestión de tu circunstancia también. Pero bueno, de cara a esta película, a mí me interesa mucho por Adriana Ozores. Es decir, hay actrices, tengo la sensación, que con la madurez va ganando un pozo. Sin duda. Y muy interesante. Y entonces, yo cuando estuve viendo el tráiler, me llamó mucho la atención ella. Y claro, la relación con la hija, pues bueno. También tuve la fortuna de conocerla este verano. Y cuando hablas con ella ves una persona súper madura, súper inteligente y que tiene muchísimo que aportar todavía. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oye, os tengo que hacer una pregunta personal y me gustaría que fueseis sinceros conmigo. La hora más tarde o más temprano, depende, como se mire, que os recogisteis un día de marcha, ¿vale? Salís ahí o en pareja o con los colegas de parranda. Uy, Paquito se echa la mano. ¿A qué hora te recogiste, Paco? ¿Recuerda tú algún momento memorable? Bueno, varias veces, que a las 11, 12 de la mañana.
Vale, 11:12 de la mañana, está bien, ¿sabes? Se nota que tienes marcha. ¿Tú, era Adrián? Temprano, era temprano. Era temprano, claro, en ese momento ya era temprano, claro. Yo estoy con Paco por ahí. Sí, 11 sí. de la mañana, bueno. ¿Y tú? Hablamos de tiempos muy pretéritos. Vale, ¿eh? Pero pasa sí, nada. Sí. Es que yo tengo después una imagen que mantener, 9 de la mañana, vale. Lo dejamos ahí. Pues os voy a contar la historia. La bestia en la jungla es el título de una cinta francesa que se acaba de estrenar y que habla de una pareja que se mete en un garito y que se lleva 25 años en el garito. 25 años, ¿se imaginan ustedes? 25 años de parranda, que sí, salvajada. Si ponen buena música. Tú aguantas 25 años. Y ¿no? Que no pusieran garrafón. Exacto. Como loco por la música de Adrián Otero. Vamos a verlo. ¿Cómo se llama este sitio? No tiene nombre. Es la discoteca sin nombre. ¿Casualidad encontrarnos aquí? El próximo sábado estaré aquí, como cada sábado. ¿Cómo es que no tienes amigos? ¿Crees que la gente es capaz de compartir cosas de verdad? Nosotros lo hacemos, ¿no? Patrick Shea dirige esta cinta en la que una pareja entra en el año 79... Y salen, no sé cómo, no voy a hacer spoiler porque no lo sé, pero salen en el 2004. O sea, 25 años metido ahí en la discoteca, que según dicen no tiene nombre. Yo no sé, es misteriosa y seductora. No, misteriosa es. Otra cosa es que sea un truño de mil pares de narices. El problema es lo que acaba de decir Adrián. Es decir, empiezas con el funky, que me parece perfecto, y acabas en reggaetón. O sea, me da un pavor. lo que no sé. Porque además creo que van analizando un poco la música sí, se va desarrollando. Fíjate, las Torres Gemelas. Bueno, ya de las Torres Gemelas habrá alguno que dirá, vamos a recogernos ya, ¿no? Sí, hombre, ya cuando empieza a ver a tus nietos por allí, dice ya es hora de recogerme. Pero bueno. 25 años de parranda, uf. Es la adaptación de una obra de Henry James, pero lo que yo no me la he leído, entonces no sé cómo lo han adaptado, de qué iba esa obra en concreto, si estaban encerrados en una casa en concreto. No yo sé. Creo que no hablaba del reggaetón en la obra original. No. Ojo, en el 79 y en los 80 había un montón de buena música. Fue degenerando en los 90 y ya en el 2000 ya nada, no hay música buena. Así que entiendo lo de los 25 años. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida algún estreno más que nos queda pendiente. Una producción argentina que se llama Extorsión, que lleva ya un año. Bueno, hace un año se estrenó en cines y que llega a la plataforma HBO. Y tenemos gran parte de este día que nosotros también, me van a permitir, que ya lo dije al principio, tiñamos de violeta esta noche. Con Thelma y Luis, que es la película mainstream, es la más reconocible en cuanto a icono del cine feminista, teñido de violeta, esta película de Ridley Scott, a propósito. Y darle la que nadie se acuerda de Ridley Scott, sí. Pero es el director. Y darle la enhorabuena a Soto, el compañero, Soto. Porque el cartel sí. Es precioso, ¿eh? muy bonito. Una maravilla. Vamos a ver Thelma y Luis y vamos a ver el papel protagonista de las mujeres en la historia del cine, a vuelta de publicidad en Cinema Jerez.